anunció cambio de junta directiva, bajas y renovados sin sumar ninguna alta para la apertura. Hasta el momento, ¿será candidato al título Águila, sí o no? Más adelante los leo, pero nos vamos a continuación con el análisis, Álvaro. Bueno, muy bien. Esta noche tenemos el privilegio de poder hablar con el nuevo presidente del Águila, Alejandro González, un equipo que ha hecho una reestructuración desde adentro hacia afuera. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están todos por ahí? Espero que todos estén muy bien y pues aquí encerrados, pero siempre trabajando muchísimo. Qué bueno, qué bueno. A ver, Alejandro, hablemos del equipo Águila. ¿Qué tipo de equipo has heredado como nuevo presidente de Águila? Bueno, yo creo que es una buena pregunta. La verdad que al asumir este reto, nosotros estábamos seguros que no podíamos llegar y cambiar todo el equipo así de inmediato. Se hizo un análisis y en base a ese análisis es que el cuerpo técnico y directivo hemos estado trabajando. Inicialmente, durante la primera semana, pasamos a renovar contratos de la gente que de verdad interesaban a los técnicos, y en ese sentido pues fueron renovados José Martín Mejía, Wilson Rugamas, Edwin Lazo, Andrés Felipe Quejada, Marlon Trejo y Diego Coca. Tal y como te lo dije, cuando nosotros llegamos, pues inicialmente lo primero que tenés que ver qué es lo que contás, qué es lo que tenés en casa, y esa semana pues prácticamente terminó. El trabajo que hemos hecho en esta semana y que termina la próxima semana es ver qué nacionales que no tienen contrato o que no estaban con Águila o que están jugando en otros países del área o en Estados Unidos le interesaban a los técnicos. Entonces, esa segunda etapa estaremos por terminarla ya la próxima semana. Y por último, quedarnos con el tema de los extranjeros. Definitivamente, lo que nosotros vimos al llegar a Águila fue la deficiencia de gol del equipo adelante, extranjeros que tal vez no están cumpliendo con lo que en realidad un extranjero debe de cumplir en el balompié salvadoreño, que es de venir y marcar la diferencia, y prácticamente pues eso está bastante avanzado y esperamos pues tener ya concretado el equipo en un promedio de dos semanas más. O sea, no es que el Águila se esté quedando sin jugadores. Definitivamente, el análisis que nosotros con los técnicos hicimos es que Águila venía de una muy buena campaña, de tener una defensa muy, pero muy buena, y definitivamente el problema o la deficiencia de Águilas en el poder ofensivo de media cancha para adelante, y es en lo que estamos trabajando actualmente. Tú mencionabas ese vacío de gol, ¿no? Fueron 5 goles en 11 partidos del último torneo, Clausura 2020. Definitivamente hay que ir buscando cómo llenar ese hueco. Mencionas también cómo marcar la diferencia de cara al próximo torneo. Muchos quedaron sorprendidos sobre la decisión no de cambiar de director técnico, sino por quién cambiaron al director técnico. ¿Qué diferencia, en la opinión de ustedes como junta directiva, marcará Hugo Coria? Bueno, yo creo que definitivamente lo primero que se analizó en la directiva fue regresarle la identidad que Águila necesita ante su afición y ante su pueblo allá en San Miguel. Creo yo que el cuerpo técnico que viene es 100% identificado con el equipo. Son 100% gente muy, pero muy trabajadora, y creo yo pues que ya Hugo Coria dio sus resultados. Tenemos técnicos que también tienen muchísimos años de estar en el balompié salvadoreño. Creo que Hugo al final tiene sus copas, tiene sus campeonatos, sus subcampeonatos, y yo creo que eso es muy importante, traer de verdad un cuerpo técnico que se identifique y que siente en su corazón cuando el equipo pierde. Eso era muy vital para la contratación del cuerpo técnico, y además de eso que trabajara muchísimo, porque yo creo que a Águila le ha faltado muchísimo trabajo en la parte técnica, y eso es lo que vamos a proponer para este año. Don Alejandro, buenas noches, le saluda Hernán Carrasco. Antes que nada, qué gusto, ¿no?, que regresara a Águila, ¿no?, a su equipo, siempre identificado completamente, ya hace
bastantes años también había dejado el equipo, pero qué bueno que regresa. Hablábamos la otra vez con Alex y le preguntábamos, y se lo voy a preguntar a usted porque lo mencionó en la respuesta anterior. Para usted, ¿cuál es la identidad de Águila? ¿Cuál es el fútbol que busca Águila? Porque Águila ha tenido muchos periodos muy buenos, diferentes estilos, diferentes maneras de jugar al fútbol. Pero para usted, ¿cuál es ese estilo, esa forma de vivir el fútbol de Águila que lo quiere ver reflejado de aquí en adelante? Bueno, gracias Hernán, qué gusto saludarte. Yo creo que está bien claro, la tradición de Águila siempre ha sido tener un equipo muy ofensivo, de muchos goles, de mucho espectáculo en el fútbol. Creo que esa ha sido parte de por qué la ausencia de mucha afición en el estadio. Yo lo platicaba con alguien, ojalá y nosotros hubiéramos tenido esa belleza de estadio que hay ahorita, cuando para nosotros el estadio era insuficiente en aquellas épocas. Yo creo que la identidad de Águila es un equipo ofensivo netamente, y yo creo que Águila ha perdido eso de mucho tiempo para atrás. Me atrevo a decir que desde que Mauro Núñez estuvo aquí, no ha vuelto a venir un número 9 igual. Sin equivocarme en Águila, no ha tenido el poder ofensivo que tuvo hace muchos años, y no solo en los años cuando nosotros estuvimos y se logró los campeonatos que se lograron, sino que en toda la vida tradición de Águila ha sido un equipo ofensivo. Entonces, cuando yo me refiero a eso, Hernán, me refiero a que eso es lo que vamos a buscar en este año, un equipo que de verdad defina, que marque goles y que esté siempre al frente. Don Alejandro, le saluda Diego Gálvez, qué gusto también escucharle y verle nuevamente tomando las riendas de este proyecto del Club Deportivo Águila, que sabemos que usted pues definitivamente ama, ¿no? Que es lo más importante, amar lo que uno realiza. Yo quiero saber, sin entrar en mayor detalle sobre nombres, ni contrataciones, ni puntualidades al respecto de procedencias, quiero saber la cantidad, más o menos, posición por posición, y siendo muy, general en eso, ¿no? Defensas, atacantes y mediocampistas que se están teniendo ahí en vela, como para ver si se contratan o no se contratan. Es decir, ¿en qué zona del campo vamos a ver más refuerzos y en qué zona del campo vamos a ver menos refuerzos, don Alejandro? ¿Y cuántos serían en total? Gracias, Diego. Tal y como yo lo dije anteriormente, ahorita, después del análisis que hicieron los técnicos, definitivamente el área a reforzar es en lo que es la volantía y la delantera del equipo. Los números lo dicen, la defensa ha hecho un papel espectacular, no creo yo que haya necesidad de muchos cambios, sin embargo, a nivel suplente sí tendremos que llevar refuerzos en ese sentido. Definitivamente el donde sí se tendrá que hacer muchos cambios es en el área del medio campo ofensivo y la delantera del equipo. Ok, un gusto, Alejandro, te saluda Manuel Salazar. Como ya te lo he expresado, es para nosotros satisfactorio saber que una persona como tú vuelve al fútbol salvadoreño porque lo necesita. Quiero hacerte una pregunta. Hablabas acerca de que la primera etapa era consensuar acerca de cuáles son aquellas fases del equipo que están que han tenido una buena participación, y todos coincidimos con que Águila ha tenido una buena participación en un tema defensivo. Hay cuatro nombres que se renuevan en un tema defensivo. Yo lo que quiero saber es qué tan difícil o qué tan fácil fue para la junta directiva renovar nombres, por ejemplo, como Marlon Trejo, como el caso de Wilson Rugama, que si bien es cierto no es un defensa, es un volante de contención que ayuda mucho en defensa, el caso de Edwin Lazo y el caso de Felipe Quejada, que ha venido haciendo muy bien las cosas. ¿Qué tan difícil fue para la junta directiva llegar a un consenso con estos jugadores y que puedan continuar con el equipo? Gracias, Manuel, qué gusto de saludarte. La verdad que definitivamente ellos pusieron todo de su parte, no ha sido nada difícil la renovación de los contratos de ellos, al contrario, pienso yo que son jugadores muy, muy dados por Águila, muy dados por la causa, y en ese sentido, pues te digo, no hubo ningún problema en la renovación del contrato de ellos.
Don Alejandro, lo saluda Camila Peña, qué gusto estar platicando con usted. Antes que nada, desearle muchos éxitos en esta nueva etapa con Águila. Quería consultar, usted hablaba de un tiempo de toda esta planeación que se está haciendo, que termina la próxima semana. Ya usted mencionaba las áreas a reforzar en cancha. Le quería preguntar como para cuándo tienen una fecha estipulada en la que ya se van a conocer las altas que van a tener de medio campo para arriba. Tal y como yo lo expresé anteriormente, calculo yo que para el día jueves de la próxima semana nosotros terminamos la segunda etapa del plan de trabajo que tenemos, que es la contratación de jugadores que no están en el equipo y que forman parte de los nacionales. Y para terminar el tema de los extranjeros, pues no debería ser antes de que termine el mes o la última semana del mes. Nosotros tenemos definidos los extranjeros que vienen. Ya Rodinei Martins, quien es nuestro asesor en el tema de contratación, para estar seguro que los extranjeros que vengan, que de verdad sean extranjeros que marquen la diferencia, tal y como se hizo cuando Rodinei y Mauro estuvieron para acá. Y entonces ese tema te quiero decir que vaya muy pero muy avanzado, y calculo yo que a finales de hoy, de este mes, deberíamos de tener ya la nómina completa del equipo. Alejandro, una pregunta. Acosta, ¿es un nombre que están contemplando para el próximo torneo? Hoy por hoy creo que está en evaluación o en los planes de los técnicos, todavía no es algo definido. Entiendo yo que él tiene contrato y es algo que sí creo yo que él sigue o está siendo evaluado por los técnicos. Sinceramente es un tema que todavía no lo hemos tocado a fondo, pero así como están las cosas, nosotros tenemos entrada ahorita para dos extranjeros, que es la sustitución de Verges y el muchacho este Vizcarra, que escasamente tuvo 10 minutos de jugar en todo el campeonato anterior. Don Alejandro, buenas noches. Otro de los temas que también los aficionados sobre todo están muy a la expectativa es el tema de la iluminación del estadio. Con esto que está sucediendo, pues comprendemos que puede haber un atraso porque estaba planificado para mayo. ¿Cuándo o cómo va este proyecto, don Alejandro, para que los aficionados puedan volver a disfrutar de un partido nocturno que no ha sucedido desde 2016? Sí, fíjate que lo que yo he logrado averiguar ahorita que comenzamos esta nueva etapa es que sí se colocó la primera piedra, pero ahorita mis respetos para toda la situación que estamos viviendo, será un tema que tendremos que tocar con el alcalde después de que esto pase. Don Alejandro, una pregunta también sobre la situación de contratos y las no renovaciones de algunos de sus jugadores. En su momento Gilberto Báires expresó en Twitter que él se había enterado a través de esa plataforma de la no renovación de su contrato, situación que le había generado de alguna manera una incomodidad. Tal vez nos podría explicar un poco mejor esa situación, porque en redes sociales se puede haber dado la mala interpretación. Sí, claro, yo hice la aclaración el día de ayer en una entrevista, y verdaderamente pues nosotros pasamos el listado de los que no estaban en los planes del técnico, y lamentablemente pues no se le hizo saber. Yo pedí una disculpa pública el día de ayer porque no, la administración pues tuvo un problema ahí y no se lo hizo saber al jugador, pero sí, yo de verdad siento mucho que eso haya pasado y pedí una disculpa el día de ayer. A ver, Alejandro, ¿qué tan complicado con la situación que estamos viviendo, no solo acá en El Salvador, pero por todos lados, ¿no? ¿Qué tan complicado se les está haciendo el reconstruir el equipo, tomando en cuenta las condiciones, como ya mencioné? Porque no son condiciones usuales, normales, donde uno puede acercarse a jugadores, entrevistar a los jugadores, conocer a los jugadores, más aún cuando se están apoyando con alguien en el extranjero para también evaluar futuros candidatos al equipo. ¿Qué tan complejo es todo esto? Pues fíjate que, buena pregunta, la verdad que lo más complicado de nuestro tema es saber que, primero que todo, que el cuerpo técnico está fuera, ¿no? Y luego ese es como un inconveniente, estar pensando, bueno, ¿y cuándo van a regresar? ¿Cuándo lo podemos traer? En el sentido de los extranjeros es igual.
pero yo creo que así como van las cosas, si todo se ha atrasado, yo no pongo en duda que la liga y la federación van a llegar a un feliz acuerdo como para darle un poco más de extensión al inicio del campeonato. La verdad que no solo para Águilas se dificulta, sino que para todos los equipos se nos dificulta, y tendrá que ser algo que tendremos que ver, que se vaya dando un poco más de tiempo para que esto comience. Sí, lo platicábamos ayer, de esa ilusión de poder ver el arranque de este torneo de apertura a finales de julio, como acostumbramos. La realidad es otra, y creo que pudiéramos estar viviendo o anticipando un retraso, como tú mencionas. ¿Se ha tenido una plática ya formal sobre ese tema? No, la verdad que no, pero tal y como tú lo dices, ahorita yo, así como veo la situación mundial y la situación meramente de nuestro país, yo creo que para eso vamos. Definitivamente no creo que haya otra salida de como para poder empujar de que empiece, y yo creo que es preferible un atraso de 15 días, un mes, y poder comenzar bien a comenzar con muchas restricciones que se nos vendrán, ¿verdad? Claro, y eso traerá un ingrediente adicional a la hora de ir reconstruyendo el equipo, porque si hay un retraso, seguramente va a haber un calendario comprimido. Exactamente. Por eso es que, tal y como tú lo mencionaste, yo sí soy de la mentalidad que por lo menos su mes, y con un calendario comprimido, vamos a tener que ir saliendo, pero creo yo que al final es lo mejor que se puede hacer. Sí, esa profundidad de banca va a ser importante, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Claro, y hablando justamente del equipo, porque Águila obviamente es uno de los equipos, don Alejandro, que siempre se le exige, que siempre la afición quiere que esté peleando por un campeonato. ¿Cuál es la prioridad para la nueva junta directiva? ¿Le apuestan de una sola vez a pelear por el título, o esto lo van asumiendo de manera gradual? ¿Esperan ir formando este proyecto para que después de este primer torneo que tengan bajo su mando ya puedan aspirar a campeonato? Bueno, fíjate, Hernán, que bueno, todos conocemos a Águila, y yo creo que Águila le tiene que apostar de entrada a estar en una final, definitivamente. Tras eso vamos a trabajar, y eso es lo que espero que se nos dé al final del torneo este de apertura. La reestructuración que se está haciendo Águila desde adentro hacia afuera, ¿qué tipo de ventaja competitiva esperan que eso les dé a ustedes en cancha? Pues yo creo que muchísima, porque creo que Águila ha adolecido, tal y como lo platicamos anteriormente, de tener jugadores que den espectáculo, que metan la pelota a donde tiene que estar, un poder ofensivo bueno y todo eso. Yo creo que el equipo tiende muchísimo a mejorar en la zona ofensiva, y con solo eso que tengamos, ya la situación tiende a cambiar muchísimo. Bueno, muy bien, Alejandro, desde acá en La Polémica les mandamos un fuerte abrazo, que pasen este momento con bien, tú y tu familia, que se cuiden bastante, y por supuesto vamos a estar pendientes de todos estos movimientos que se van a estar dando dentro del AIM. Hemos hecho suerte de cara a este próximo torneo, Alejandro. Gracias, les agradezco a todos, cuídense muchísimo y que Dios los bendiga. Gracias, igual. Gracias, ahí el nuevo presidente del Águila, Alejandro González. Ok, platiquemos nosotros un poco sobre este nuevo proyecto del Águila. Tú mencionabas lentitud al principio del programa, ¿no? Como claro, tu palabra de noche, como insinuando que Águila está arrancando un poco lento. ¿Lo ves así? O sea, para mí sí. Incluso desde la última pregunta que le hago con respecto a las aspiraciones para este campeonato, si quieres llegar son altas, a una final, el primer torneo que estás armando un equipo, pues obviamente tienes que meterle un poco de prisa a las contrataciones. No hay muchas contrataciones libres, en teoría, ¿no? Puede que se nos escape, ¿no?,
un par de jugadores como Brian Tamacas, jugadores que todavía no se sabe para dónde. Marvin Ramos lo pero Tamacas tengo punto. Entendido que ya firmó con Alianza. Pero va, agarrándonos de ese punto, vámonos al que no es muy amplio roster de jugadores del país. Uh-huh. ¿Cuáles son jugadores campeonables? Los está tomando FAS, claro. Los ha tomado Alianza. Deme nombres, porque con qué hasta cúmulo de nombres puede sacar tomando. Este equipo campeón. Sí, según nos comentaba el presidente, creo que tiene que ver con un proceso, ¿no? Él hablaba acerca de diferentes etapas. La primera etapa era una etapa en la cual consolidas o aseguras aquello que te ha estado saliendo bien. La segunda etapa tiene que ver con jugadores nacionales, como bien decís, no es que abunden jugadores nacionales, pero tiene que ver también con jugadores nacionales que no están en la liga local. Habla de jugadores que están en Centroamérica, por ejemplo, que están en ligas de Centroamérica, como ya lo ha mencionado él. O fuera de la región. O fuera de la región incluso. Entonces son jugadores nacionales que pueden venir a sumar al equipo. Y la tercera etapa, que a mí me parece muy cuerdo, que al final de tu proceso de selección o reclutamiento podás adornar con extranjeros. De hecho, ¿no? Dijo que de extranjeros solo tiene, si todo se queda como está ahorita con los extranjeros que tienen, dos cupos. Exactamente. Dos cupos, solo que tienen que ver adelante, no quiero ser mala leche, pero adelante de los tres delanteros para ese torneo, Valdemar Acosta y Nicolás Muñoz ocupan ficha de extranjero y no estaban rindiendo como se esperaba que rindieran. De hecho, creo que los Nicolás tres... Muñoz, no sé si... Nico, no sé si usa el extranjero 1, estructura. Pero abandona Joaquín Vergés. Claro, y solamente son dos plazas las que tiene de extranjero, que podrían ser tres si no se queda Valdemar Acosta. Pero el punto es, a ver, nosotros tenemos problemas para hacer mención de qué jugadores están disponibles. Yo tengo problemas, sinceramente. Y yo, para mí también. Yo tengo un problema enorme. Ahora, imagínate para un técnico como Hugo Coria, que tiene, ¿qué? 7, 8 años de no entrenar en el país, de no estar cerca de la liga, de no conocerla. No es más complicado. Y no está. Porque tú puedes decir, y no, pero es que para eso, va a haber personas que le van a decir, que le van a comentar, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que tú, como técnico principal, diga, a este jugador lo quiero, lo he seguido, a este... Tenés más con estas circunstancias, ¿no? Que pónganle que logren armar el equipo. Sí. A distancia. Primer problema, primer obstáculo. Sí. ¿Ah? Sí. Tú lo que tú mencionas, ¿no? De repente están ya teniendo que acomodarse con las sobras de esos otros dos que se han metido a full a fichar en los primeros días de la temporada baja. Y por otro lado, el tiempo de espera para que el cuerpo técnico se junte con sus jugadores, sí. Y ahora, se preparen. Quiero mencionarte algo, ahora que mencionamos al entrenador. Te puedo decir que Hugo Coria, yo tuve el privilegio de formar parte de uno de sus equipos. El equipo en Liga Nacional con el que mejor jugábamos, el que mejor conjunto tenía, era el de Hugo Coria. Hugo Coria es un adicto al trabajo. Uh-huh. Es una persona que en Liga Nacional, llegaba él como una hora antes, tenía una cinta elástica y marcaba toda la cancha. Era un empecinado en el trabajo. Si hay una persona, al menos de los que yo conozco, uh-huh, de la Liga Local, que puede ahorrar esa cantidad de tiempo como para poder llegar a conocer a los jugadores lo más rápido posible, eso es Hugo Coria. Está bien, está perfecto. Pero eso, Manuel, claro, es y si puede todo ser está Pep Guardiola, normal. Y puede ser Hugo Coria, Guardiola, Joachim Löw. Yo no te pregunto del técnico, ni lo voy a cuestionar a Hugo Coria. Creo que nadie se atrevería a cuestionar la carrera de Coria. Pero ¿a quiénes lleva, viejo? Es así de fácil. O sea, ¿quiénes son los nombres restantes que quedan en la liga del último campeonato que te pueden sacar campeón? Vámonos al último ejemplo. Águila no es primera vez que dice, voy a traer un nacional de otra liga que venga acá a reforzar. Okay. No lo renovaron. Richard Mengíbar igual en Twitter dijo que ni sabía que no iba a continuar. Entonces, ese ejercicio ya lo hicieron una vez. Sí, y los nombres campeonables ya se los llevaron. Y si te vas también a ligas de Centroamérica, ¿qué jugadores, Jaime Alas? Pero ¿tú crees que Alas va a dejar su condición allí en Guatemala para venir acá? Hay jugadores en Estados Unidos, ¿tú crees que alguno de los jugadores va a dejar de tener un salario como digo, el que recibe allá? Difícilmente vea yo a alguien de la Liga de Guatemala dejar esa liga para venir, claro, y regresar a esta. Entonces, al contrario, ahorita están yendo para allá. La claro, mayoría, sí, ¿no? O sea, además de eso, competir con los salarios, ¿vas a poder competir realmente con salarios de la ahora, de la ahora, esa, ¿no? otra liga?
Es muy difícil, por eso te digo que para mí sí se quedó un poco dormido lento en contratar a los que habían quedado libres. Bueno, la reestructuración interna quizás fue uno de esos, de esas razones del por qué tardaron en calentar motores. Y Álvaro, ¿y los extranjeros? Claro. Porque, claro, tienes a una persona que te va, que es gente de fútbol que te va a buscar jugadores. Pero no se trata solamente de eso. ¿Cuántos de los extranjeros que tú traes realmente logran pegar en un equipo acá? ¿Debería de Águila retener a Costa? Sí. Sí. La verdad que sí. Yo pienso igual. Sí. Sí. ¿Están sí de acuerdo? Es sí el último ícono que le dé un título sí y a eso se han aferrado. Bueno, vamos a ver qué es sucede. Es un gran goleador también. Entonces, le mete como bien anticipó Alejandro, de aquí al próximo jueves deberían de ya tener el plantel listo. Vamos a estar observando detenidamente que eso suceda. Yana, vamos contigo. Gracias, Álvaro. Hay comentarios en redes que hay que leer. ¿Qué opina la gente, la afición? ¿Será candidato al título, sí o no? Águila, ¿qué fe le tienen? Vámonos a leer comentarios en la polémica TCS. Comienzo con Deris Bonilla, que dice, Águila lo que necesita para ser candidato al campeonato es tener una buena delantera. No era necesario un cambio de directiva. Saludos a todos. Pineda, mientras no hagan renovación en la plantilla, el equipo será el mismo de siempre, uno muy irregular, en el que ganan uno y luego empatan o pierden. Hay una nueva directiva y dirección técnica, pero fichajes no se ven por ningún lado. Eduardo Emanuel no es candidato. Un buen equipo debe reforzarse lo mejor que pueda para lograr ser un contrincante contendiente al título. Saludos y bendiciones a todos. Gracias Eduardo, Pineda y Deris por estar conectados con nosotros. Nos vamos a un corte y ya volvemos. La polémica.